En redes sociales circula una imagen donde muestran la gravedad y riesgo para los niños de un enorme hueco en la placa deportiva de la institución educativa Antonio María Claret. Las directivas de este plantel educativo de inmediato tomaron cartas en el asunto. Fue muy preocupante lo del hueco, porque ustedes son conocedores de que a inicio de año se nos presentó en la placa de la institución y el sábado pasado cuando llegamos a la institución encontramos un hueco muy peligroso para la seguridad de nuestros niños. La medida que tomó la institución fue de cerrar para rebajar ese riesgo y en el día de hoy se reunió la Asociación de Padres de Familia, Consejo Directivo, delegado de la alcaldía para tratar dicho asunto y pues podemos decir que hay noticias muy alentadoras porque le vamos a dar pronta solución a ese problema. Medidas de prevención para evitar riesgos con los estudiantes, así como dividir la cantidad de alumnos, son medidas tomadas por la institución. Cerrar, se tapó el hueco, cerramos para que los niños no tengan acceso a ese hueco. Entonces eso nos da un poco de tranquilidad porque ese era el temor, que un niño que no tiene las precauciones llegara de inmediato y se nos fuera el río a trato. Esa es la idea que tenemos de dividir la población en dos jornadas, que más adelante pues le hacemos conocer a los padres de familia cómo lo vamos a hacer, pero de esa reunión salió, de la reunión donde participaron los padres de familia, el señor alcalde, es dividir la población para que no haya tanto peso en el patio de recreo, en la placa que está tan afectada. Desde la oficina de coordinación hacen un llamado a padres de familia. Que ellos saben de la responsabilidad que atañe a la institución Antonio María Claret cuando se trata de defender a los niños. La educadora Carmen Ruiz se muestra complacida porque los niños del colegio Antonio María Claret podrán realizar sus actividades físicas con más seguridad por las precauciones tomadas. Nos sentimos más seguros en el sentido de que ya las entidades territoriales como son el municipio, la Secretaría de Educación, todo, ellos vinieron y hablaron con nosotros para darle solución a este problema. Ya con el encerramiento que se hizo para protegerlo del hueco, que era lo que pensamos, se nos va un niño allá y vea, eso. Hemos tomado muchas precauciones aquí en el sentido de que los niños no bajen todo al descanso para que no anden por esa zona, porque nos sentimos seguros porque lo que es la parte, la estructura de los salones, esto está seguro. Pero lo que está perjudicando es de que como el río se está metiendo y está socavando lo que es la tierra, las bases, entonces eso es lo que nos preocupa porque eso es lo que se nos está yendo al fondo. Pero tenemos buenos cimientos, o sea, buenas columnas que nos sostienen, entonces en ese sentido nos sentimos bien. No desearíamos irnos de su institución porque nos sentimos muy bien aquí, los docentes trabajamos alegremente y los niños también se sienten muy bien, entonces eso es lo que no queremos salirnos, por eso se han tomado las determinaciones que hay. Dice que la alegría de los niños se refleja en sus rostros, piden el arreglo completo de la placa. Se les ve más contentos, se sienten más seguros, ahí están más tranquilos porque ya el hueco no está allí, ellos, los maestros en los salones los sensibilizaron para que no se arrimaran por allí, entonces ya están más seguros en su institución, porque ellos quieren mucho su institución y se preocupan. Nosotros, por ejemplo, decíamos no, que todavía no vinieran los medios de comunicación porque los padres se nos van a venir, se nos llevan los niños. Algunos fueron y comentaron, hay un hueco, pero los padres están preparados porque sabemos, ellos saben que nosotros acá somos responsables con sus hijos. Ya se soluciona el problema a medias porque lo que queremos es que nos arreglen la placa para que los niños jueguen y estén tranquilos en la institución. Una madre de familia expresa que ya el hueco en la placa deportiva no está. Dudaron en algún momento en enviar sus hijos a clases. Pues hoy día observo que ya el hueco lo taparon y que por lo menos se aisló ya de manera más segura para que los niños no corrieran el peligro de irse al hueco. ¿Existían algunas dudas de enviar a los niños a clases por este problema? Obviamente, claro, le genera a uno como padre de familia mucha inseguridad, pues no sabemos el riesgo que podrían correr nuestros niños ante ese hueco tan inmenso que había ahí, y más aún porque a ese lado quedan los baños, acá en el colegio. Exacto.
Ahora pues están un poco más seguros debido a que se hizo el cerramiento del hueco. No existe mayor peligro para los estudiantes del plantel educativo Antonio María Claret por el hueco existente en la placa deportiva. Las medidas tomadas por sus directrices en búsqueda de la solución inmediata son positivas.